¿Qué onda amigos de Teles? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo que pues ya había eh, puesto hace rato, pero eh, estuve ahí como que moviendo un poquito para poder eh, tener con una mejor calidad. Les agradeceré muchísimo. Voy a mover un poquito aquí la cámara. Si sí, me pueden poner, si sí, me escuchan bien. De hecho aquí le voy a bajar en la laptop porque estoy ocupando la cámara eh, del celular para eh, hacer la transmisión porque si lo hago directo aquí desde la laptop eh, no es la mejor calidad de hecho ahorita me van a ver que estoy volteando como que de repente para acá de repente a, a la laptop eh. entonces eh, por favor confirmenme si me escuchan bien eh, por ahí ya están conectando algunas personas eh, ahí pueden ver quienes están eh, comentando Está Jonathan González, buenas noches. Ezequiel Gustavo también. Eh, buenas noches. Qué bueno que andan acá. Y entonces sí, tenemos buen audio. Creo yo que la, la calidad del video pues es aceptable. Vamos a ver si uh -huh. estamos en en, H, en en Full HD. Estamos en 1080. Creo que se ve bien. Vamos a ver cuántas personas se conectan ahorita. Y pues como les comentaba, eh, pues eh, el tema del día de hoy vamos, vamos a estar haciendo yo creo que algunos en vivo un poquito más, más frecuentemente. de hecho, la idea era que me iba a traer mi, mi cámara, la que es de mejor calidad, ya para conectarla así con todo la labia, así que fuera una, una mejor eh, calidad. pero justo aquí cuando llegué, y por eso empecé más tarde, ya iba a poner eh, la cámara y todo. Ya estaba todo conectado y el detalle. Se me olvidó la cámara en el trabajo y me quedé así de, ay, qué, qué idiota, ¿no? ¿Cómo es posible que ya, ya tenía todo listo, ya tenía todo listo, ya tenía los programas de computadora y todo, ya estoy aprendiendo un poquito de eso? Y a la mera hora, me quedo así de, y la cámara, ya había puesto micrófono, todo, dije, va a quedar perfecto. Y como les digo, a la, a la mera hora, la imagen, perdón, sí, la imagen con la cámara, pues valió. Eh, así que pues... Tuve que improvisar un poquito. Ahorita eh, creo que, igual, si lo uso, hago ah, bueno, en, en directo eh, desde la aplicación de YouTube. También creo que me baja mucho la calidad. Así es que estoy tratando de, pues, ahí como que burlar un poquito eso. Ahí ustedes ya pueden ver en el chat quién anda ahí conectado. Estoy checando ahorita eh, para mandar saludos a todos: o sea, Jonathan González, eh, Ezequiel, saludos. Axel, también buenas noches. Pablo Cervantes. Cervantes, perdón. Eh, Jesús Trejo dice que se escucha perfecto. Eh, José Harold, buenas noches. Audio full, perfecto. Eh, Qué bueno, porque ahorita yo estoy viendo aquí en la computadora, pero no tengo el audio porque si no se va a escuchar, eh, el audio de aquí de la computadora se va a pasar al celular y se va a confundir todo. Eh, todos dicen, se escucha bien. Carlos, buenas, buenas. Eh, Rómulo, buenas noches también. Alfred dice, se ve chulada la imagen. Qué bueno. Eh, Ezequiel, eh, saludos también, Mario Escobar, mucho gusto también que estés aquí. Eh, Gustavo Gutiérrez, saludos, Mario Escobar también. Eh, Nahuel Gabriolo dice hola y Free Killer dice mándame saludos, soy Gustavo, que onda Gustavo? Eh, y Oscar Mayo, saludos, creo que ya fue el último que, que se acaba de conectar ahorita, ya, ya vemos poquitas personas, 36, eh, ya es un poquito tarde también, les agradezco mucho que estén aquí en este en vivo. Y eh, pues para, como les comentaba, de hecho ahí puse algunas cosillas para recordarles que se si pueden eh, Pueden seguirme tanto en YouTube, si obviamente ya lo están haciendo, si no pues que esperan Ya síganme eh, en Twitch también que ya estamos ahí dándole un poquito eh, Y pues eh, le vamos a dar un poquito más a estos en vivo Para estar aquí con ustedes hablando de algunos temas Y y pues eh, igual de los que estén aquí acompañándonos eh, digo no es de a fuerzas pero se agradece si eh, las donaciones si ustedes quieren hacer donaciones para contribuir al canal perfecto yo se los voy a agradecer de corazón eh, si alguna vez los tips que yo les he dado les ha servido para su auto para su negocio para lo que sea y quieren contribuir perfecto se los voy a agradecer y pues ya que saludamos aquí a todos, igual de repente pueden poner algunas preguntas relacionadas a este tema que vamos a hablar. Vamos a tratar de enfocar las preguntas a este tema. No vamos, ahorita les agradecería mucho que no, 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 no hicieran preguntas así de cuál crees que es el mejor shampoo, cuál crees que es la mejor cera, cuál crees. Vamos a tratar de enfocar eh, las preguntas y todos los comentarios que tengan que hacer con el tema que estoy poniendo aquí que como lo puse ahí es el problema con los cursos de detallado. <coughs> y eh, aquí no quiero, no quiero decir así como que, ah, eh, el problema con los cursos de detallado, todos los demás, ¿no? Eh, el mío está exento de esto, porque no, los cursos de detallado que, que yo doy y que ofrezco eh, también tienen este problema. Eh, y es de lo que vamos a tratar de hablar ahorita. Creo que es un tema muy interesante. Voy a tratar de que no sea muy largo el video para que pues no se haga aburrido. Pero igual, eh, les agradeceré mucho si las preguntas las enfocamos y las dejamos solamente para este tema y ya, eh, ya posteriormente abarcamos otro en vivo para otro tipo de preguntas. Entonces, pues vamos a, a comenzar con este en vivo del día de hoy. Eh, los cursos de detallado eh, y tal vez este tema o, o esto que estoy poniendo aquí de, de título suene muy controversial y a lo mejor hasta muchos van a decir eh, pues qué onda no que a lo mejor estoy en contra de ellos o, o contra otras personas que lo dan no para nada porque como les decía este problema también está presente en los cursos que yo he llegado a dar ¿Y cuál es? En los cursos de detallado que se dan uh, actualmente, voy a decir aquí en México, no sé si eh, eso también sea algo de lo que sufran los, las demás personas o los demás cursos, es que muchas veces estamos enfocando eh, los cursos de detallado a, a un segmento como que muy premium. Eh, estamos como que obligando tal vez a que todo lo que nosotros lleguemos a, a dar es que siempre tiene que ser el mejor servicio y la mejor calidad dejando de lado eh, servicios que pueden ser eh, no como tal quiero decir calidad media o calidad baja porque también son servicios de muy buena calidad pero enfocados a otro segmento o a otro tipo de público. Y esto es algo de lo que estuvimos platicando en el en vivo de ayer en Facebook, eh, si me acompañaron ustedes ahí, eh, porque el día de ayer, sí, todavía ayer, son las 11.24 aquí, eh, ayer, o antier? no, ayer, mm, tuve la visita del de ingeniero Víctor Aguilar, que es de, si lo conocen aquí de México. Es el distribuidor máster de bastantes marcas, entre ellas la de 3D, Jescar. Eh, eh, ¿qué otra es? 3D, Jescar, eh, Tonjin, y hay otra que se me está pasando, SM Arnold, y pues bueno, eh, son varias marcas y tuvimos una plática muy amena, eh, me dijo que apenas había dado curso, eh, me pasó a visitar y, y estuvimos platicando sobre... Eso que a él, eh, como que se quedaba, estamos dejando un espacio vacío eh, con los participantes porque los queremos forzar a dar eh, necesariamente un servicio de detallado premium. Y aunque no está mal, creo que también debemos de abarcar eh, otro tipo de segmento. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, en casi todos los cursos que yo he tenido eh, que he asistido también eh, no, todos, no todos los participantes van con la idea de ofrecer los mejores servicios muchos de ellos apenas van a empezar e eh, incluso se hace como que ilógico eh, que cuando uno va empezando porque así me pasó a mí eh, cuando uno va empezando eh, que quiere ofrecer los mejores servicios eh, pulido de dos, tres pasos, eh, ponerle cerámico y cobrar miles de pesos. O bueno, en el caso de dólares, pues también aplicaría a lo mejor algunos miles de dólares. Entonces, eh, sí, los arrojos son muy buenos, se enseña a dar calidad, eh, pero estamos dejando de lado eso. Nuevamente, regreso al tema de los cursos que yo he asistido y algunos de los que personas han, han asistido conmigo. Eh, como un... 50% tal vez, como un 50% de las personas que han venido conmigo eh, es porque tienen un negocio de autolavado, auto lavado, perdón. Eh, como un 20%, 30%, llega a variar, ajá, como un 20%, 30%, hay veces que es incluso más, eh, son personas que se dedican a la compraventa de, de autos. Y como un, de un 10 a un 20% son entusiastas que solamente lo quieren aplicar para su auto porque no les gusta que, que los laven en otro lado o que les den el servicio más que ellos. Entonces, debido a eso, aunque está bien que nosotros los queramos enfocar a que, mira, así se lija un cofre, así se quita este rayón, eh, así se hace esto. Y le tenemos que, av que aventar eh, pulido de tres pasos forzosamente para venderle al cliente la, no, no tanto la mejor opción, sino la, la opción más cara de tres pasos, eh, cerámico y reforzador y esto y lo otro. Eh, como les comento, está bien ofrecer ese tipo de servicios, pero estamos dejando de lado el otro tipo de servicio que luego es lo que la mayoría busca. O de hecho, me faltó ahí un porcentaje de los, de los que llega a ver en los cursos. Eh, son personas que quieren empezar su negocio y pues van a ir poco a poco. Y es un poquito complicado cuando empezamos así, poco a poco, ofrecer los mejores servicios solamente y querer cobrar miles de pesos. Sí se puede pero nos vamos a tardar tal vez en encontrar un cliente que está dispuesto a desembolsar esa cantidad y la verdad es que también siendo muy honestos eh, ese tipo de persona yo creo que va a preferir ir a un estudio detallado de más renombre para que tal vez tenga la garantía eh, poder tener mucho más confianza que eh, darle ese trabajo a la mejor a alguien que apenas va empezando y, y que pues puede o, te, o no tener eh, experiencia. Entonces, eh, esto es un, algo que yo he visto mucho y lo platicaba con el ingeniero Víctor, de hecho, si está viendo el en vivo, el ingeniero Víctor, saludos. Eh, y hay un vacío, hay un vacío que estamos dejando ahí como, digamos, yo que imparto los cursos, porque igual a veces lo que se interpone en eso es el ego. ¿Por qué? Eh, queremos que nos vean como que aquí damos los mejores cursos aquí logramos eh, los mejores acabados aquí damos eh, tres pasos y, y refinado y hacemos jeweling y hacemos lo que sea y ponemos tres cuatro capas de cerámico y la aventamos reforzador y quitamos rines y quitamos interiores entonces como les digo es, es muy bueno o sea si sí podemos ofrecer ese tipo de servicios pero la realidad es que mucho de ese mercado, eh, o del, mucho del mercado que hay actualmente, no va, a requerer, no va a requerir ese tipo de servicio. Sí habrá quien, sí habrá quien lo pague, pero tenemos que irnos también a la media. Ahora, si de plano nos queremos especializar como yo, ser, yo, Shake, nada más trabajo puro auto premium y nada más mi paquete más básico es corrección de dos pasos y después abrillantado y cerámico y quiero cobrar miles de pesos o miles de dólares, perfecto, es, es completamente válido, digo, hay un mercado, pero lo que yo estoy haciendo es eh, irme un poquito más a lo real y a lo que tal vez las personas que toman los cursos se van a enfrentar. Aquí es donde yo platicando con el ingeniero, el, el espacio que estamos dejando vacío es los Pulidos que yo llamo de producción o pulidos de volumen. Eh, y hubo un tiempo en el cual yo, dentro de mis cursos y capacitaciones, sí lo estaba tomando en cuenta. Me tomaba como que una sección o no sé unas cuantas horas para hablar de él y enseñarles a, a hacerlo pero me daba cuenta que me hacía falta tiempo para poder hacerlo de una buena manera y no podía abarcarlo en el curso completo. Y yo creo que también es el problema al que se enfrentan, yo creo, todas las personas que dan este tipo de cursos y por eso deciden como que dejarlo de lado. Otra cosa que me he encontrado y, y me han llegado, porque he tenido eh, personas que vienen a los cursos que han asistido a otros cursos obviamente no voy a decir a qué cursos ni qué personas son pero eh, sí me han hecho comentarios y digo yo tampoco estoy exento de que hagan ese tipo de comentarios porque a lo mejor van a decir hoy es que yo fui al curso de shake y pues a lo mejor este detalle no este detalle eh, pero un comentario que sí se me quedó muy reciente de los últimos cursos y por lo cual ahora estoy dándole más un poquito más de importancia a este tipo de trabajos eh, como que un a un segmento más a la media es que me hizo un comentario un asistente. Me dijo: ¿Sabes qué? Yo fui a un curso a este lugar y cuando le hice la pregunta de los tres en uno, casi se ofendió. Y casi fue así: de que no, no puedes hablar de eso aquí. Aquí no hacemos ese tipo de trabajos con tres en uno. ¿Por qué? Y aquí se usa una palabra en México, no sé si aplique también en Latinoamérica. Eh, lo que le dijeron a él fue no, 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 ese tipo de servicios es para coyotes eh, si no saben qué significa eso aquí decimos cuando es de coyotes para personas como que quieren engañar eh, hacerle un servicio al carro eh, como que más o menos y que dé la impresión de que está bien pero en realidad no está bien Ajá. entonces eh, eso fue lo que. el comentario que le hizo, ¿no? Porque él tenía la duda. Ah, en el curso que él asistió, así como que tenía la. Puedo hacer esto, pero también puedo ofrecer un tres en uno. Y fue lo que le dijeron. Y fue como casi casi está prohibida esa palabra aquí, ¿no? De, de tres en uno o All in One o, o algo así. Aquí no hacemos ese tipo de trabajo. Y creo que es como que tal vez cerrarnos nosotros mismos a, a no hacer ese tipo de trabajos y nuevamente o sea no, no quiero decir así de que eh, ah en los cursos de todo todos los demás menos el mío no porque incluso en el mío ha llegado a pasar que me dicen oye y qué onda con los tres en uno no entonces luego por el tiempo sí les llegaba a decir pues mira eh, con el tres en uno podemos lograr esto pero y yo también he pecado de eso les decía, no lo vamos a usar aquí porque aquí lo vamos a enfocar a dos o tres pasos de, de pulido y cerámico. Ajá. Entonces me doy cuenta de que también eso es un error porque estoy dejando un, un vacío ahí y, y lejos tal vez de ayudar a los asistentes, los dejo con la duda, ¿no? Así de, ah, sí está muy bonito y todo, sí, qué padre, dos pasos, tres pasos, cerámico, pero a lo mejor no va a ser mi mercado, no va a ser mi mercado. Y, y yo quiero enfocarme a en algo que pueda hacerlo rápido y ofrecer buenos resultados. Y por eso mismo, como les comentaba, platicaba con el ingeniero y compartíamos esa, esa inquietud de que también él, él ha ido a, a varios lugares y me dice, ¿qué crees que he ido a, eh, a checar y todo esto a varios cursos? Y están dejando de lado eh, ese, ese tipo de servicio que se puede hacer. Se puede ofrecer y se puede tener una muy buena ganancia eh, por querer ofrecer todo premium, Ajá, todo premium y, y tal vez eh, obligar a los participantes a un solo tipo de pulidora, ya sea rotativa o doble acción, eh, porque yo también he conocido, una vez asistí a un curso en donde eh, solamente usamos, no, de hecho fueron dos cursos, uno usamos pura doble acción, y, y satanizaban la, la rotativa. Era así como que de no, 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 rotativa no, ya es de, de antaño, ya es vieja tecnología, no hay que usarla. Vamos a usar pura doble acción. Y digo, está bien, ¿no? O sea, cada quien va a ocupar eh, la máquina que, le, que más le parezca. Pero sí se me hacía que así como de, pero ¿por qué limitamos a las personas a que solamente esto porque yo quiero, no? Y una vez asistí a otro, cur a otro curso, perdón, donde... Eh, Decían, aquí vamos a usar pura rotativa porque la rotativa solo la usan los que saben pulir. La doble acción no, no sirve, es de juguete, eh, nos vamos a tardar más y vamos a hacer todo con rotativa. Y digo, también es válido, o sea, podemos usar rotativa, podemos usar doble acción, mientras la sepamos ocupar, yo no veo ningún problema, pero sí, como que eh, compartí eso con el ingeniero, digo, sí es cierto, a veces como que. Queremos enfocar todo a, a algo muy premium, queremos enfocar solo a un tipo de máquina y decir, estos productos no los uses porque a lo mejor este curso no es para eso. Y, y sí me, me llegó como que mucho ese comentario de uno de los asistentes de que hasta se sintió como un poquito avergonzado por haber eh, preguntado eso. De, con los tres en uno y decir no 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 tres en uno aquí como que ni me lo menciones entonces eh, se sacó de onda y como que se ya ya no preguntó sobre eso y cuando ya yo le di una explicación un poquito más amplia sobre eso eh, dijo oye pues este tipo de servicios no está tan mal porque yo me dedico a compra venta de carros y lo que me interesa es poder dar en un tiempo, no sé, de tres, cuatro horas, algo que le pueda hacer, que me dé buenos resultados, tal vez no la misma corrección o que si le hiciera dos, tres pasos de cerámico, pero que el cliente pueda decir, se ve muy bien el carro. Y de la misma manera lo he visto con, con personas que tienen eh, autolavados, que aunque sí tienen clientes que les pueden pagar un servicio más detallado, eh, la mayoría va a ser de algo más rápido, casi casi de que eh, voy, te lo dejo, eh, vengo en tres horas a lo mejor y quiero encontrar mi carro bien. Y sabemos perfectamente que un carro en tres horas no se puede trabajar de manera detallada haciéndole varios pasos de pulido y cerámico, pero sí podemos hacer eh, pulidos de producción con productos tres en uno y aún así ofrecer muy buenos resultados. Entonces es lo que me, me comentaban, ¿no? y es que me gustaría saber que, qué me recomiendas, qué servicio puedo ofrecer en mi autolavado para personas que me dejan el carro y vienen en tres horas. Eh, y no, no, no solamente así como que el, el lavado básico y el encerado básico, sino algo un poquito más arriba. Eh, y esa es la recomendación que yo les doy. Entonces ahorita les agradeceré mucho si ponen ahí sus comentarios a ver qué opinan de este tema. Eh, si ustedes se dedican de, en cuanto a esto, pues que me digan si está bien ¿no? o, o qué opinan. Vamos a ver algunos comentarios que andan por ahí. Eh, saludos, David Domingo dice me representa, yo creo que hablas de lo del tema. Eh, Santiago Miño dice hola. Ah, bueno, dices es que es de Argentina. Tenés mucha razón a lo que hablas. Ofrecer solo premium. Y, y si sí es a lo que luego se enfoca mucho. Eh, o enfocamos mucho. Y dejando de lado algo un poquito más sencillo. Eh, Jorge R32 dice que tal Bueno, les dije que dejáramos un poquito de las preguntas sobre de eso. Y enfocarlo al tema. Porque pregunta: eh, ¿algún shampoo que sea el indicado para lavado de mantenimiento ya con tratamiento cerámico? Bueno, de rápido, uno neutro. Eh, Nahuel, un shampoo pH neutro. Ah, bueno, lo que está, ya le, ya le, le de hecho, fue el que le respondió la pregunta. Muchísimas gracias, eh, Jorge Salazar. Shake, me gustaría resolver algunas dudas contigo y me gustaría estar en contacto contigo. ¿Cómo le hago? En la página de Facebook y en aquí, en creo que también en la página de YouTube, en la descripción viene mi número de teléfono. Ahí lo puedes checar. Si no, de hecho, aquí lo pongo. Déjame poner en los comentarios. Ahí está. Ya lo puse. Ahí está. Eh, ¿Quién más anda por ahí? Eh, dice Jorge Salazar. Saludos eh, desde Ensenada, Baja California. Saludos. Eh, Carlos Moreno. ¿Es posible usar el kit de barra de arcilla, lubricante y cera que venden en Autosom para descontaminar? ¿O qué me recomiendas, amigo? Sí, sí se puede. Eh, Sarplex. ¿El, ¿El kit de Meguiars o Models funciona perfecto? Sí. De hecho, también esos kits funcionan muy bien para... DIY, que es Do It Yourself. Eh, Santiago Miño dice, así son los lavadores, no ocupan desengrasante y ponen silicona sobre la tierra. Eh, sí, es, es algo muy común, U utilizan productos con muchos rellenadores, entonces cuando entregan los carros se ven muy bonitos y después de unas dos, tres lavadas eh, se cae todo y ya no se ve igual. Y esto es algo que los tres en uno no sufren, porque aunque sí tienen algo de cera o rellenadores, si así lo queremos ver, también tienen algo de corrección. Entonces, si le damos como que un poquito de punch con los pads, podemos lograr un muy buen resultado. Y ahorita les digo de, de lo de los tres en uno que hemos estado checando en las capacitaciones. Hay uno que me ha sorprendido muchísimo, que no, no había usado tanto, pero igual los participantes se quedan así de sorprendidos. Eh, Nahuel dice: Literal, todos los de mi pueblo usan silicona en el tablero, también, tanto en interior como en exterior. Eso es muy malo. Eh. Aspiran mal y lavan con detergente. Yo aprendí el card detailing de mi primo y ahora estoy poniendo un lavadero y por eso veo a shake. Que bueno, Nahuel, muchísimo gusto que estés aquí. Eh, César Gómez, saludos, buenas noches. Ferrotería Sansa, eh, bien. ahí aquí ya se me están moviendo los, los comentarios. Dice, yo voy a comenzar por un curso de pulido, por algo se inicia, ¿verdad? Quisiera prepararme porque, pues, antes de negocios busco tener mi nave al 100. Saludos desde Querétaro. Igual dice in, inbx.mx Sneaker Store. Eh, muy cierto, eh, los cursos no son malos, o sea, con esto no quiero satanizar el, eh, esto. Eh, o sea, son muy buenos, la capacitación eh, constante es muy buena y la curva de aprendizaje la vamos a aplanar lo más posible. Entonces, con esto no quiero decir no vayan a cursos, no, al contrario, vayan a, a cursos, eh, chequen con quién, eh, no necesariamente conmigo, pueden ir a otros estados, eh, pero eh, para tratar de aplanar la curva de aprendizaje y eh, pues tener muchísimo más conocimiento y práctica. Eh, Sarkles dice: Lo que veo a los 3 en 1 es que tienen muchos rellenadores y a las cuantas lavadas se disuelven y queda la verdadera calidad del pulido. En este caso depende el 3 en 1 que tú ocupes. Hay unos que sí tienen más rellenadores y hay otros que no. Entonces, por ejemplo, los que yo he usado de 3D eh, se le puede hacer la prueba. Le pasas el removedor de residuos, y aunque sí van a revelar todavía un poquito de daño. Que quedó por ahí, no va a ser al grado de que va, va a terminar igual que como venía, eh, pero sí he probado algunos eh, tres en uno. De hecho, aquí voy a decir un, uno que venden en Autoson. Eh, bueno, de hecho, dos: uno es el de Chemical Guys y otro es el de. Oh, se me fue la marca, oh, Voodoo Ride. Pero nuevamente, esto no quiere decir que sean malos. Sino que son dos productos que están enfocados para un público entusiasta que, que va a buscar los mejores resultados al aplicarlo a mano. Entonces digamos que estos, estos dos de Chemical Guys, el All-in-One y el Wood 3 en 1 sí necesitan tener más rellenadores porque la mayoría de personas que lo compre ahí lo va a aplicar a mano. Eh, y pues... Espera ver como que un muy buen resultado. Entonces, eh, sí, hay, hay algunos que pecan de eso, pero cuando nos vamos a un terreno un poquito más profesional, eh, aunque sí rellenan de cierta manera, no va a ser al mismo grado y después de unas lavadas no va a regresar a las mismas condiciones. Hay que ver que, cuál es el que estamos usando. Eh, dice ahí José Harold, totalmente, Che, que estamos sesgando el mercado. Sí, o sea, digo, nosotros mismos nos estamos incluso poniendo el pie. Y estamos eh, desaprovechando clientes potenciales. Y aquí les voy a contar un poquito una experiencia que yo tenía con algunas personas. Y el error que yo cometí es que siempre quería vender el mejor servicio, siempre. Eh, y luego algunos, algunos clientes me decían: No, pero es que yo nada más quiero que brille, ¿no? no me importa tanto que, que tenga algo de rayas. Y ahí voy, ahí voy yo, voy con mi ego, ¿no? No, 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 pero mira, si yo le aviento dos, tres pasos de pulido y le pongo este sellador, todavía no ponía cerámicos ahí, eh, pero yo le decía, eh, si le pongo este sellador, te va a quedar espectacular. Y le endulzaba tanto el oído al cliente que decía, va, órale. Pero cuando llegaba al tema de la cotización, ¿cuánto va a ser? Y en ese entonces, no sé, a lo mejor le decía, te va a salir en. no sé. 3 mil pesos, 4 mil pesos, se iba muy a las nubes, bueno, que serían unos 200 dólares en ese entonces, eh, el cliente se espantaba, ¿no? Dice, no, es que no, yo no necesito algo así, eh, quiero algo que esté más como por el rango de los, eh, aquí en México, 80 dólares, ¿no? 70 dólares. Y yo era así como que, no, pero es que no te va a quedar igual, mira, mejor. Entonces, trataba yo de convencerlos y eran clientes que perdían me decían no pues mira sabes qué déjame pensarlo eh, déjame ver si junto un dinero y, y te aviso no y yo yo me quedaba así de ah va pues sí sí me va a avisar no qué creen no me avisaba ya no me decía y cuando yo le de, le comentaba oye pues si quieres sí siempre sí nos aventamos el que tú me dijiste como que ya lo había desanimado tanto e incluso el dinero que ya tenía eh, destinado para eso se lo había gastado entonces eh, no hay que cerrarnos nosotros mismos a este tipo de servicio porque luego el cliente no va a querer algo tan premium, va a querer simplemente brillo o como luego dicen por ahí, rayas brillosas. Y no está mal. Si es lo que el cliente quiere y es lo que le podemos ofrecer y más rápido, adelante. Bueno, yo, yo tengo esa mentalidad, eh, pero si ustedes o alguien es así como que muy premium y que no hacen ese tipo de trabajos. También adelante, o sea, cada quien define sus servicios, pero no hay que dejar ir a, ir a clientes potenciales porque muchas veces pasa que les gusta el servicio, les gusta cómo se ve y ya es cuando yo le digo, si lo hubiéramos hecho tal vez este o más adelante se lo hacemos, se va a ver todavía mejor y la persona ya se va como que más contenta y ya puede visualizar más cómo sería ese cambio. Eh, aquí está, ¿quién más anda por acá? Mario Escobar dice yo quisiera un curso porque nunca he agarrado una pulidora, pero no creo que en dos días aprendan a pulir y también me detengo por el precio que he visto un curso, cuestan 3.500 a 4.000 pesos. Sí, aquí también tú tienes que considerar, Mario, eh, los pros y los contras. Obviamente sí es algo costoso, pero eh, te aplana demasiado la curva de aprendizaje. Y la otra. Como tal, tienes razón, sí, en dos días no se va a aprender a pulir, pero sí se aprenden las bases para empezar a hacerlo y los conocimientos que yo considero esenciales, si es que usamos rotativa para no dejar eh, borleo, para no dejar hologramas o para no quemar la pintura. Y eso es algo muy importante también porque eh, llevas una guía desde el inicio. Al menos así trato de hacerlo yo y yo me imagino que con los cursos, con, lo, con los otros colegas, es igual, te van a llevar de la mano, te van a guiar para que te den la confianza y, y tengas las nociones y los principios para empezar a agarrar ya una pulidora sin miedo. Y sí, yo siempre en los cursos les digo, yo estoy completamente consciente de que en dos días no van a ser expertos y no van a aprender a pulir al 100% pero sí se van a ir con más confianza, se van a ir con más seguridad y que cuando agarren una pulidora después ya sepan tal vez cómo esquivar esos bordes, cómo eh, peinar los filos para no quemar la pintura. Y ya de ahí todo se va dando con la práctica, ya es práctica, 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 porque tampoco digo podemos dejarle la responsabilidad. A los cursos, o en este caso a mí, de, de hacer o formar expertos en dos o tres días. Es imposible. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero sí se van con las bases eh, para eh, perderle el miedo, tener much muchísima más confianza y la, las ideas también para no quemar pintura y dejar muy buenos acabados. Pero de ahí en adelante todo es práctica. Entonces. Eh, Igual, si no quieres tomar un curso, pues puedes checar videos, cómprate una pulidora, cómprate un cofre para empezar a practicar y a prueba y error, prueba y error, que así también le hacen muchos. Eh, Santiago dice: Hola Nahuel de Chaco, Argentina, es un rompecabezas lidiar con autos que llegan y solo quieren que les pase un trapo, pero esos paneles están amarillos. Y sí, luego también no faltan los clientes que, que quieren milagros. Que te llevan el carro más dañado del mundo y que con una lavada y encerada casi casi se haga magia, ¿no? También no faltan esos clientes. Eh, como dice ahí César Gómez sobre el tema, yo creo que ustedes, como expertos, dejan de lado a veces cosas para inexpertos y no profundizan en lo más básico. Eh, no sé si me puedes dar un ejemplo aquí, César, porque me estoy como que un poquito perdido, pero pon ahí como qué ejemplo para dar eh, o compartir esa, esa opinión. Eh, Mister Antonio dice: Desafortunadamente no todos los clientes están dispuestos a pagar lo que debe de ser. Sin embargo es bueno el pulido de un paso, no teniendo la mayor corrección, pero sí un buen acabado. Y sí completamente de acuerdo. O sea, hay clientes que no están dispuestos a pagar, hay clientes que siempre te van a decir ya es lo menos, eh, me puedes cobrar menos y, y yo siempre digo sí, sí se puede cobrar menos, pero no por el mismo servicio. En todo caso, no quieres este, te puedo ofrecer una alternativa que también te va a dar buen brillo, te va a dar buen acabado, pero tal vez no te va a durar lo mismo que este, eh, pero en cuanto a costo se va a reducir, no sé, un 30, 40% y en tiempo de trabajo también. Si este que yo te estaba ofreciendo, a lo mejor mi servicio más básico, pulido de un paso. Lo termino en 6 horas, tal vez 6 horas 7 y te voy a cobrar, un ejemplo, 150 dólares. Te puedo cobrar menos, te puedo cobrar a lo mejor 85 dólares. Te lo entrego en lugar de 6 horas en 3 horas. Eh, se va a ver muy bien, se va a ver hermoso, pero tampoco te puedo garantizar la misma calidad. Eh, siempre va a haber clientes así, entonces yo siempre también digo, hay que... Como tal, no, no dejar que nos regateen, que, nos, que les cobremos menos, en todo caso darle una alternativa más económica, eh, pero que esa alternativa más económica sea también para nosotros más reducida en tiempo eh, y aún así poder ofrecer un buen trabajo, que yo creo que ahí es donde entran los tres en uno. Entonces, eso es lo que decía Mr. Antonio. Eh, dice Mario R. Pienso que puede podido 3 en 1 es bueno, más nunca se iguala un detallado. Sí, o sea, nunca se va a igualar. Eh, y opino que debería ser para daños leves. Sí, pero fíjate que en este caso nos han traído carros a nosotros que eh, están muy dañados. Así en serio, que dices tú, tú lo ves y dices, este es más, si lo pudiera lijar, lo lijo y le aviento tres pasos para que quede hermoso. Pero el cliente nunca va a estar dispuesto, ¿no? Y una vez nos llegó uno así y dijo, no importa, nada más quiero que brille. Le aventamos un 3 en 1. Eh, obviamente yo le dije, mira, va a brillar muchísimo, pero por el daño que tiene yo creo que nada más va a haber un 30-40% de corrección, si bien nos va. Eh, me preguntó, ¿cuánto me vas a cobrar? Ah, en ese entonces creo que le dije, por el carro que era, creo que en dólares fueron como 80 dólares. Ajá. Porque por el daño que tenía necesitaba algo más a fondo. Él me dijo, perfecto, no se sale de mi presupuesto y para lo que me estás diciendo que es, yo estoy más que contento. Lo trabajamos, lo terminamos como en cuatro horas y el carro lucía hermoso, en serio lucía hermoso, muy brilloso. Eh, él, a él le encantó, obviamente cuando le ponías la lámpara, todavía se veía muchísimo daño, lo ponías al sol y todavía se veía bastante daño, pero él estaba contento. ¿Por qué? Porque eso era lo que, precisamente lo que él quería, es por lo que pagó. Y, y se fue contento. Entonces eh, ahí es cuando también yo aprendí a, a, a saber que la opinión, la única opinión que cuenta es la del cliente. Eh, yo sé y estoy completamente consciente que si ese trabajo lo subo a YouTube, todos se me van a ir encima. ¿Cómo es, cómo es posible? Bueno, todos los detalladores, ¿no? Y a lo mejor algunas personas... ¿Cómo es posible? Trabajaste ese carro, nada más le pusiste tres en uno, no corregiste, tenías que lijar, tenías que hacer tres pasos. Pero a final de cuentas, la única opinión que cuenta es la del cliente. Y si el cliente es lo que pidió, lo que pagó y se fue feliz, lo demás se va por, por donde se pueda ir, ¿no? Entonces, si sí, es muy bueno, eh, tiene sus límites. Y pues mientras se le diga al cliente cuáles son las ventajas y desventajas, yo digo que no hay ningún problema. Eh, José dice, seguimos excluyendo el segmento bajo medio, que es muy representativo. Saludos desde Bogotá, Colombia. Sí, es muy cierto. O sea, eh, podemos hacer más carros en un día eh, e incluso podemos tener muy buena ganancia. ganancia. Y de hecho así yo empecé. Eh, a mí lo que me dio de comer en mis primeros... Tal vez en mis primeros dos años de trabajo fueron los tres en uno, tres en uno y más porque yo iba a domicilio, entonces era de que tenía que terminar el trabajo forzosamente ese día y yo solo, entonces no era como que me pudiera aventar una corrección de dos tres pasos y poner cerámico, entonces los tres en uno fueron lo que me dieron de comer los primeros dos años y, y yo yo adoro los tres en uno. Ahorita ya los uso un poquito menos. Pero no significa que ya los haya excluido. Eh, ¿Qué más anda por ahí? Eh, Oscar Mayo dice, está bien, está súper bien, bro, ya que la mayoría de la gente, o el 60%, se les hace muy caro un servicio premium. Sí, aquí en México, no sé si en Latinoamérica, pero aquí en México se les hace carísimo. Les dices la cotización de lo que es, incluso por un servicio básico, ¿eh? Y dicen, ah, pues, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a repintar o qué? Entonces, pues, sí, es un problema. Edgar Alarcón dice hay más autos del gremio medio a servicio premium también y, y aquí pues hay muchas opiniones, ¿no? va a haber quien te diga eso como tú y yo estoy de acuerdo, pero va a haber quien te va a decir sí, pero yo trabajando un auto premium eh, gano lo mismo que si trabajara cinco o seis de gama media y también es cierto, pero yo creo que para llegar a ese punto ya debemos de tener una trayectoria, ya debemos de haber recorrido un largo camino para poder darnos ese lujo. Así iniciando, creo yo que no podemos darnos ese lujo. Entonces, eh, empezar con la gama media. Y ya después, poco a poco, eh, irnos a algo más premium. Eh, Nahuel, es muy cierto Santiago, dice... Alex Pese, la marca que me cargáis es de calidad. ¿Me la recomiendas? Eh, sí es buena, o sea... Pero tampoco es como que la mejor. Está más enfocada a, al segmento o a un público más eh, entusiasta. Entonces... Sí, son buenos, pero tampoco así como que la gran cosa. Eh, dice Steven Gerard: cada vez andas más tatuado. <laughs> más o menos, ya. Ahí tengo algunos. Eh, César Ernesto dice: ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Tan tarde. Saludos desde los moches Sinaloas. Tengo mi detallado de carros a domicilio, pero voy poco a poco. Te sigo desde tres años. Todo bien chido lo que haces. O Chilo. Así dice Chilo. Eh, sí, y como te comentaba, o a todos les comentaba, a mí lo que me dio de comer básicamente los dos primeros años que iba a domicilio fueron los tres en uno, porque me permitían terminar más rápido, dar un buen trabajo y cobrar un poquito más barato. Entonces, pues, eso estuvo muy chido. Eh, Ese Paco, ¿qué onda? Dice: buena, buena noche. A mi parecer, los cursos, como los que impartes, son integrales y muy buenos. De ahí se derivan procesos, productos y técnicas específicas. Los all in one forman parte de ello. Sí, exactamente. Entonces, eh, como decía, no me acuerdo quién fue, que no se le hace que en dos días vaya a aprender todo y no, es imposible, pero son parte de, de algo, ¿no? Entonces ya después depende de nosotros. Eh, si queremos seguir asistiendo a cursos, perfecto. Si no, lo podemos hacer eh, por nuestra cuenta de manera tal vez empírica, pero ya teniendo una base. Esa es mi opinión. Francisco David dice, Ole, hola, oye una pregunta, ¿no pasa si nada más descontaminas y no pules? Uh, pues en teoría no, o sea, si el carro está en buenas condiciones, eh, a lo mejor no sería tan obligatorio pulir, eh, si nada más descontaminas puedes pasarte directo a la acera la o sellador. ¿Quién más anda por ahí? Había otro comentario. Carlos Moreno dice gracias por la respuesta al comentario, amigo. Excelente atención. Saludos desde Puebla. Y una pregunta más. ¿Será posible que por la distancia pueda llegar a tomar tus cursos en línea? Eh, pues sí, voy a ver. O sea, porque sí me han pedido bastantes cursos en línea, pero eh, nada como la práctica in situ, ¿no? Eh, no es lo mismo que yo te diga cómo agarrar la pulidora en línea a que ya te lo diga en la práctica y que tal vez yo agarre tus manos así y ponerla bien para que tú veas la diferencia. Entonces esa es la gran desventaja, pero sí voy a ver si podemos hacer algo ahí. Eh, ¿Quién más anda ahí? Jajaja ja, ja. agarro su brazo de anuncio y si cambio de nombre el negocio o canal, eh, no, este ya, este siempre va a ser, ya está registrada. Entonces, pues no va a cambiar el, el nombre. Ya yo soy el dueño de la marca por 10 años y, y cuando sea el tiempo la voy a renovar. Entonces, pues no, ya no hay, no hay manera de quitar esto. Eh, ¿Quién dice ahí? Eh, a ver, Carlos Meister, ya contéstame. Te mandé mensaje para que me pases tus precios para llevarte mi nave a una corrección de pintura. Eh, no seas malo, Carlos. Cuáles, eh, qué nave es y te paso la cotización ahorita. Eh, Alex dice: ¿Qué marca de polar recomiendas que sea de pila recargable? Eh, si, si puedes, una flex. Si tienes la, la lana, una flex, porque duran más. Y, o una maquita, también son buenas, esas te las recomiendo. Eh, Edgar Alarcón, cada día crece más la cultura del cuidado del auto, pero buscan lo más económico y no tanto lo premium. Lo premium solo en autos de lujo. Sí, también es muy cierto. Entonces, aún así yo creo que se puede cubrir parte de ese segmento con servicios, sí, más económicos. Eh, igual no faltará quien nada más te pida un lavado y un encerado. Y tal vez va a haber detalladores que te digan, no, yo no hago eso. Eh, y, y va a haber quien sí lo haga, ¿no? Entonces, podemos cubrir eh, todo tipo de público. Eh, Irwin CG dice, ¿consideras que cada vez hay más clientes interesados en adquirir un servicio de detallado? ¿Y qué opinas de que cada vez hay más personas detallando? ¿Abaratará el mercado por tanta oferta? Eh, sí creo que hay más clientes interesados porque fíjate que yo ya cada vez llegan más personas y esto es debido a las redes sociales porque les llegan a salir anuncios en Facebook, en Instagram, en YouTube sobre los... Eh, trabajos que se pueden hacer. Entonces, ya hay cada vez más personas y de hecho se habrán dado cuenta que de, no sé, de un año para acá hubo un boom en el detallado en México eh, y que de, incluso ya hay más marcas que, que más gente conoce, porque antes eh, si conocían MegWires era como que mucho, ¿no? Ya sabías demasiado. Eh, cuando entró Chemical Guys también había muchas personas que no la conocían y ya poco a poco de ahí les ha entrado más curiosidad y, y sí, yo creo que hay más clientes. Sobre lo que haya más detalladores y que puedan abaratar el mercado, eh, yo creo que pues sí y no, sí y no, porque de que pueda haber más personas, eh, sí va a haber más personas detallando, pero la diferencia va a ser en que tal vez unos lo están haciendo por moda. Y otros lo van a hacer eh, con pasión y con eh, amor y todo. No quiero decir que cualquiera de los dos sea mala. Pero cuando nada más se hace por moda, creo yo que eh, sin estar bien informados ni nada, tal vez podría tender a, a desaparecer más rápido. Y en cuanto a abaratar los costos, esto sí también puede darse. Eh, depende de las personas, eh, el público y al que estén orientando sus servicios. Pero yo soy de la idea que, aunque un, un detallador, bueno, los que son detalladores o los que sí se dedican al detallado no, no tienen servicios baratos. O sea, más o menos, aunque no tenemos precios similares, andamos por una media. Ajá, a lo mejor uno va a variar por unos cuantos pesos o dólares, otro va a estar un poquito arriba, pero ofrece algo más. Pero los que sí se dedican realmente al detallado, eh, no abaratamos el servicio. Eh, los que abaratan el servicio son los que están más enfocados como a talleres tal vez de, de hojalatería, pero de baja calidad o autolavados que están enfocados también a una calidad muy muy baja. Las personas que sí están les gusta muchísimo el detallado, la verdad es que yo he visto que no bajan los precios y se mantienen. Entonces yo creo que eso ayuda a mantener la cultura de que un detallado, eh, aunque no necesariamente tiene que ser caro, sí va a ser costoso. Así eh, que si alguno de ustedes está viendo estos videos, eh, les recomiendo que no abaraten sus servicios porque no solamente se van a afectar a ustedes mismos, sino a todos los demás. Eh, y va a dar la imagen de que un detallado tiene que ser forzosamente barato. Así es que, pues, sí puede haber algunas personas que lo hagan, pero los que realmente nos dedicamos al detallado, no abaratamos el mercado. Eh, tenemos servicios más económicos, variantes, pero no significa que le vayamos a ofrecer un pulido de dos o tres pasos por un costo muy bajo. Eh, restauraciones finas, Víctor, nada como presencial, toda la razón, sí, nada como presencial. Carlos Meister, ah, dice, es un Focus ST 2008, quiero eliminar todas las rayas por las lavadas. No son tantas, pero quiero un aproximado para ver si se adapta a mi presupuesto. Ah, bueno, aquí a lo mejor les sirve esto a algunos de ustedes para definir precios. Eh, en este caso, tu Focus ST 2008, para yo poder darte una cotización ya exacta de cuánto te va a salir, eh, tengo que ver el carro. Te puedo dar un así como que un más o menos. Ajá, digamos que si, si fuera pulido y sellado. El precio base que manejaría para ese carro sería de $2.500. Eh, dependiendo del daño, yo te puedo decir, mira, con este servicio se le va a eliminar a lo mejor un 70% de las rayas. Estoy nada más así como que eh, diciendo a la se va Se va a quedar con. Se le va a quitar el 70% de las rayas, se va a ver muy bonito y bla, bla, bla. Pero en este caso, como tú me dices, no, quiero que salgan todas las rayas, ahí yo ya tengo que ver la pintura ver cómo están los espesores también porque ya es un carro que tiene 13 años, Ajá, entonces el transparente ya no es igual y más si estamos hablando de pintura original, tendría que medir espesores para ver si yo le puedo quitar todas las rayas y aún así dejarte una buena cantidad de transparente porque imaginemos que yo empiezo a hacer mediciones y veo que ya no tienes tanto transparente ni de chiste te podría ofrecer una corrección lo más cercana al 100%, porque te voy a dejar sin pintura. Entonces ahí, pero en caso de que se pudiera y nada más fuera pulido y sellado, estaríamos hablando de una cotización aproximada de entre unos 5 mil a 6 mil pesos eh, con pulido y sellado. Si ya fuera con cerámico, esta cotización se eleva. Entonces aquí también yo necesitaría que tú me dijeras si pulido y sellado está bien o con cerámico. Para darte ya una cotización más exacta. Pero más o menos sería ese rango de precio. Y también hay que ver si todas las rayas pueden salir o la mayor parte. Porque muy probablemente va a haber algunas que ya no se pueda. Eh, Alex dice: ¿Vendes la Claybar en Mercado Libre? No, no le he puesto. Eh. Fíjate que tengo unas de Car Pro. Pero igual la puedo vender ahí. Eh, Edgar Alarcón: ¿Cuándo impartirás un curso para iniciar un negocio pero presencial? ¿Cuánto cuesta? Eh, bueno, sí, también sería eso, checarlo, porque en, es algo que se llega a cubrir en los cursos, pero no como tal a fondo, es más así como que solo una sección. Pero probablemente sí podamos, voy a ver si me puedo juntar con algunos otros detalladores para que tengas más cosas, ¿no? Eh, no tanto enfocarlo a los servicios ni cómo se pule un carro, sino a los negocios. Entonces tal vez lo podamos hacer. Eh, Manuel Pérez dice: ¿Qué onda, Marco? ¿Me puedes mandar tus existencias y precios de tu stock? Sí, nuevamente voy a poner mi número en el comentario. Ahí está, 38004732. Me puedes mandar un WhatsApp y te mando el catálogo. Eh, Manuel Pérez, ¿qué opinas de los ahora master retailers que no lavan un carro? Sabían y ahora hasta cursos dan. Eh, pues mira, yo creo que muchas personas pueden considerar que yo entro en esa categoría porque relativamente llevo muy poco tiempo en el detallado comparado con otras personas. Pero eh, creo yo que en este poco tiempo he aprendido muchísimo y he mejorado muchísimo también mi técnica. Eh, pero sí, hay algunas personas que la verdad me tienen considerado como en ese segmento de que pues empezó en YouTube, empezó yendo a domicilio, empezó esto y ya da cursos, ¿no? Pero no significa que porque una persona tenga menos tiempo trabajando. No tenga experiencia o no tenga la habilidad. Hay personas que llevan trabajando o detallando a lo mejor 20 años. Y. Y tal vez yo estoy. o pudiera estar al nivel. Eh, o un poquito más abajo. pero en menor tiempo. Porque pues eh, se me ha hecho muy fácil. He aprendido demasiado. He tenido bastante práctica. Entonces. Eh, eh, aunque sí, de repente hay unos que sí. tal vez sí pecan de que. Eh, ya inmediatamente quieren ser masters y, y bueno, yo la verdad es que tengo una palabra con, una palabra un problema con esa palabra de master no me gusta, de hecho a mí tampoco me gusta que me digan así porque no, no considero que tal vez esté a ese nivel y yo creo que nadie está a ese nivel porque siempre estamos aprendiendo constantemente, ya autonombrarse master o a veces luego yo digo, no está mal que lo hagan, ¿no? pero así como que ponen en sus todo en sus master tal, master detailer, master así como que digo, ay güey, como que ya estamos un poquito altos en el ego, ¿no? No está mal, pero al menos a mí no me late. Eh, gigante, ¿es muy difícil pudrir un auto repintado? Pues uh, no, en teoría no, depende de que también o mal lo hayan trabajado, pero no. Pablo con cua? ¿Cuál es el diámetro de labor la mejor de 7 pulgadas, 5 o 4? Eh, la que más me gusta a mí es de 5 pulgadas o 5.5 el pad. Eh, ya, si es una superficie muy plana, plana si sí podemos usar una de 7 pulgadas, pero la más práctica a mí se me hace de 5 pulgadas. Ecoy Alabados, hola desde Chile. ¿Cómo sacamos el porcentaje de micrones o sacar el material a trabajar? Necesitas forzosamente un medidor de espesores para tener eh, idea. Solamente con eso lo puedes hacer. No, no, no es así de que, ah, pues con una aplicación de tu celular o algo así, o pone la mano acá, acá. No, necesitas un medidor de espesores para saber eh, qué pintura queda. Eh, Pablo Goncua, ya puse el número. Eh, mi número está ahí arriba en los comentarios. Héctor Díaz, ¿te dedicas o te has dedicado a la pintura automotriz? No, pero sí lo he considerado. Entonces, yo creo que muy pronto, porque quiero ampliar también los servicios. Entonces también lo voy a considerar. Eh, Pablo Goncua, soy de Guatemala. ¿Cómo te agrego al WhatsApp? ¿Qué número se antepone? Eh, si no me equivoco, creo que se antepone el 52. Eh, creo que esa es la clave para México. Oscar Becerril, ¿qué tal amigo? ¿En qué te basas para saber qué materiales ocupar y en cuántos pasos consiste un detallado? Eh, pues mira, eso solamente lo tomo en consideración cuando, cuando me piden un trabajo ya muy detallado. Cuando yo ofrezco el servicio de inicio, digo, estos son los materiales que ocupo y estos son los resultados que puedes esperar. ¿Quieres que quede mejor? Ah, bueno, ya veo la pintura, mido espesores y ya con base en eso. Ya decido si me sigo con esos materiales o cambio un poquito la fórmula. Pero para eso ya tengo que ver la pintura forzosamente. Y cultura aventurera, ¿cuánto es el precio justo por un lavado gold o con champú neutro? Lo que dicen artesanal en algunos países, pero en moneda mexicana. Eh, híjole, es que aquí está muy complicado esa, esa pregunta que yo te la responda porque va a depender de muchísimos factores. Y el precio que yo te diga puede que no sea aplicable para ti, o puede que sí, puede que sea más, puede que sea menos. En mi caso, yo lo hago, bueno, yo lo cobro en pesos mexicanos. Si me piden nada más un lavado exterior, yo lo cobro en 500 pesos mexicanos. Eh, y si lo hago a detalle, si trae zarro, los quito. Eh, hago un lavado, no descontamino pintura y le pongo una protección, una cera o sellador. Entonces, pero la verdad es que ese precio que yo te estoy dando no significa que sea aplicable para ti o para otros. A, a lo mejor va a haber personas que van a decir, no, yo cobro eso y se infartan. Y va a haber otros que dicen, sí, sin problemas lo pagan. Entonces, es muchísimo. Y ya, ya creo que ya nos salimos un poquito de este tema. Ya vamos a retomarlo y a terminar la transmisión. Porque ya, ya nos extendimos con otras cosas, pero bueno, eh, qué bueno que aquí me acompañaron. Y ya para cerrar con esto, pues eh, el, esto era lo del de problema con los cursos de detallado: no para satanizar, sino para hacernos ver a nosotros mismos, también a mí, que estamos dejando de lado un segmento de, del mercado. Que a veces no se quiere atender porque siempre queremos ofrecer un servicio premium. Y ahora, regresando nuevamente a los 3 en 1, los que hemos usado aquí en los talleres y que les han gustado a todos los participantes: eh, usamos 3D Speed, usamos Jescar All-in-One, eh, hemos usado también Essence de CarPro, hemos usado Enigma de Angel Wax. Y el que más me ha sorprendido últimamente es el all in one de night La verdad es que yo cuando lo estaba ocupando para las uh, capacitaciones la marca es muy buena, tengo mucha confianza, pero no sé, como que su 3 en 1 o su all in one no me daba mucha confianza, pero en serio, cuando lo ocupamos nos dio la sorpresa. Eh, por el nivel de corrección y brillo. Y sí quiero decir aquí corrección porque incluso pasándole el removedor de residuos y aceites dejaba muy buen acabado y dejaba una corrección bastante aceptable para un 3 en 1. Entonces, sí fue así, incluso los participantes se quedaban así de, wow, parece que le hicimos algo mejor. Entonces, eh, esos son los 5 que usamos en las capacitaciones y el Colinet yo creo que le voy a hacer a lo mejor, va a merecer una reseña. Eh, porque me ha sorprendido bastante y los resultados me han encantado. En serio, van a decir que exagero, o porque yo lo vendo, pero bueno, si sí lo vendo yo, pero también quiero que lo compren. Pero no, no es, no es como tal por, por exagerar. Sí, es muy bueno. En esos que yo les dije, yo pondría tal vez en, en un no sé, como en un empate de corte y acabado, el Angel Wax y el, el Collinite. En primer lugar, sí iría el Angel Wax, porque sí deja mejor brillo, pero también es mucho más costoso. Segundo lugar, yo creo que pondría, pondría al Collinite All-in-One. Tercer lugar, eh, Speed de 3D. Yo creo que en un tercer lugar empatado, también Jescar All-in-One, porque también es muy bueno. Y al último, lo dejaría al Essence de Car Pro. Pero no porque sea malo, sino porque de esos tres, es el que menos corte tiene. No, pero porque aunque es como un 3 en 1 o un all in one, eh, es, para otro, es para otro proceso el que se usa, pero lo podemos llegar a mezclar. Digamos que ese top 5, a lo mejor que les di ahorita, ya después voy a hacer un video más detallado sobre eso, es en cuanto a corte y acabado. A corte y acabado. El que tiene mejor corte es el, Colin, perdón, el Enigma de Angel Wax. Eh, de ahí le seguiría muy cercano el Collinite. Nos seguimos con en un empate. En tercer lugar. Eh, 3D y yescar Y en último lugar. Essence de car, pero. Pero nuevamente no significa que sea malo. Nada más no tiene la misma capacidad de corte. Pero tiene un brillo impresionante. Entonces, luego hacemos un top de eso y ya con ejemplos más visibles. Entonces. Eh, pues ya eh, respondiendo eso del 3 en 1. Y yo creo que hasta aquí dejamos la transmisión. Ya nos extendimos, eh, que fue como una hora. Eh, creo que tuvimos una buena plática. Eh, muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, y más adelante, si quieren que hagamos en vivo y todo eso, así para resolver algunas dudas, yo creo que vamos a estar ocupando la otra cama, cámara para que se vea muchísimo mejor y estar aquí en contacto todos. Eh, para los que son de México y todavía están aquí en el en, el en vivo, eh, vamos a tener precisamente una capacitación, un taller de pulido de producción enfocado con, los, con todos esos tres en uno que les dije, eh, la manera de usarlos, con la combinación de pads, velocidad de brazo, tipo de pulidora, la preparación de la pintura, vamos a tener esa, esa capacitación este sábado y domingo. De hecho, nada más es un día, vamos a tener un el sábado. Y ese día inicia y ese día termina. Y el domingo vamos a ofrecer otra. E igual, ese día inicia y ese día termina. No significa que tengan que atender a las dos porque se ve lo mismo. Entonces, para los que son de México y cercanos a donde yo estoy, el Estado de México y Costa vamos a tener esa capacitación. Voy a poner la publicación en Facebook y en Instagram por si les interesa porque hay cupo limitado. Así es que pues, estén atentos. Y yo creo que ya dejamos hasta aquí la transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, acompañándome. Tengan una excelente noche, madrugada, y a ver si mañana nos aventamos otro en vivo. Cuídense mucho, vamos a terminar la transmisión.